Dime, chavos, ¿qué tal? Yo soy Rick, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. En este video, gente, estamos de regreso, familia, ustedes lo pidieron. Les estuve diciendo, gente, bueno, yo pensaba traer más variedad de mazos, pero ustedes me dijeron, Rickencio, perfeccionalo de nuevo, dale candela, dale pasión, quiero verte en el top con ese mazo, me da igual que lo subas 500.000 veces, pero yo quiero ver ese mazo, y yo digo, bueno, adelante, ay, perdón, le di un chicazo, otro, y bueno, vamos a ver con este mazo globo leñador hielo, mi mazo globo leñador hielo, remasterizado, mejorado, claro que sí, con... el pescador. Si me notan un poquito cansado es porque anoche hice un chingo de horas en directo y no he dormido desde noche. Así que por favor denle like a este video. Y bueno, son las 9 de la mañana. Me dicen que si no duermo. A veces, gente, a veces, de vez en cuando, joven. A ver, me tengo contra ma. Así que bueno, gente, entonces déjenme en los comentarios. ¿Les gustaría que rompiéramos el ladder, que reventáramos a todo el mundo? No importa que sea con uno mazo. O sea, yo mi intención era pushar, estar dándole pasión a todo el mundo, pero con muchos mazos, güey. Es más difícil, la verdad, más difícil estar jugando en el top de ladder con muchos mazos, pero se puede también. Y también yo lo hacía para traerles más variedad de mazos y pues que pudieran ustedes probar muchos mazos. Pero veo que la mayoría, se los juro de verdad, la mayoría cuando estuve preguntando siempre me dijeron, güey, carnal, tráete un solo mazo y a reventar a todo el mundo. Entre todos lo reventamos aquí. Digo, bueno, bros, yo puedo hacerlo sin problema, la verdad. Y por ejemplo, en este caso, saben que el globo leñador me ha gustado desde hace mucho tiempo. Este es mi mazo y ya lo he mejorado para este nuevo meta con el pescador. El pescador es una carta que me viene súper bien. Ay, güey, pensé que lo había soltado mal. Para este meta. A ver, uno más. ¡Ay, joder! Dale una nalgada más, primo. Échale el pescado y... pero bueno, está bien. Entonces, podemos hacerlo. Déjenme en los comentarios, gente, yo los leo. Y en el siguiente video espero haberme cortado el cabello porque tengo un greñero, hijo de su madre. La verdad. Pero bueno, buenísimo. A ver, nada. No, no voy a soltar nada, pues. Voy a esperarme un poquito. Soltamos por aquí. Lanza rocas, claro que sí. Y les recuerdo, gente, importantísimo. Todas las noches directo. Yo soy Rick en mi canal de Twitch. Iniciamos a las 8 pm, hora México. No se lo pierdan. Claro que sí, todas las noches, gente. No más que hace dos días no hice directo. Por X había razón, güey. Es que siempre hago, güey. De vez en cuando sí me tomo un break. Pero, siempre hago un chingo de horas, güey. Siempre hago directos en las noches. Así que no se los pierdan, champions. Claro que sí, no se los pierdan, familia. Y importantísimo también activar notificaciones, ¿va? Muchísimas gracias a la gente que acompaña siempre las noches de pasión, sabrosura, deliciosura. Y pues eso. Un abrazo, guapos. Ay, pensé que pegaba al puerco, güey. Dijo, hijo de su madre. ¿Dónde vas, perro? ¿Dónde vas, chancho? Venga, listo. Defendimos fácil. Defendimos rico, sabroso, delicioso. Oigan, ese puerco me está molestando bastante. Ese montapuerco me está molestando bastante. Pero ahorita lo educamos al compa. Ahorita le enseñamos quién manda, gente. Ahorita le enseñamos modales, bros. A ver. Entramos en el elixir por 2. Y ahora sí es cuando este mazo se potencializa demasiado. Tenemos Bubbly por la parte trasera. Vamos a ver si mi rival me suelta algo. Si no me sueltas nada, carnal, agárrate porque ahí te voy. El único... Ok, miren, acaba de pasar algo aquí. Ese espíritu va a ralentizar más a mi Bubbly. Significa que el Bubbly va a quedar en una posición más clave para mí. Yo suelto esto aquí. Claro que sí, pescador grande, amigo. Grande, un dios. Un dios. Un dios ese Bubbly. Ahora yo meto presión con esto. Y meto también Baby Dragon por este lado para que matemos rápido su cañón cuando me lo suelte. Claro que sí, que está. Ya sabía. Y obviamente quiero meter un hielazo directamente a la Musky. Porque la Musky es la carta que me va a estar molestando mucho. Pero si yo lo suelto aquí un tornado rápido, ¡boom! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡GG! Ganamos la partida, claro que sí. Igual tenemos muchos recursos en contra de Montapuerco. Pero la verdad que el mazo de Montapuerco es un mazo bastante duro. Bastante duro de pasar porque como tiene un ciclo ultra rápido, güey, es complicado, a veces, se complica. No más que logramos armar un push grande, logramos armar algo chido y ganamos la partida, gente. A la bestia, gente, ustedes no saben, güey, pero yo vengo de hacer un directo de 9 horas. Vengo de hacer un directo de 9 horas, son las 9 de la mañana, no he dormido nada. De hecho, hago esto por ustedes, la verdad lo hago por ustedes, bro, porque no quiero. Es que ya tenía varios días sin subir videos a este canal, güey, y la neta no quiero descuidarlo. De hecho, pienso meter algún juego de shooter en los streams o cosas así, algo diferente, ¿no? Pero ya será ver más adelante, ya será ver y organizarnos. Claro que sí, e incluso jugar con ustedes. De hecho, estábamos jugando algunos jueguillos, botanas, anoche, estuvo perro, me la pasé chido. La gente que se quedó hasta el final también se dio cuenta. Bueno, gente, tenemos por el lado izquierdo un minero que acompañó con un espíritu de hielo. El espíritu de hielo conectó, yo no quería defender el espíritu de hielo, la verdad que no me convenía. Y mirando las cartas que me está soltando mi rival, sí me conviene totalmente soltarle aquí un tornado. Para nada. Pues no, nomás. Pues porque sí, güey. Y ya. No, güey, es que la neta quería activarme en la torre, güey, pero lo solté mal. A ver, lo que estoy viendo es que... Vato, ¿qué más tienes, carnal? ¿Tendrás torre infierno o qué más, bro? Me molesta no haberme activado la torre ahí, güey. Es que quería recibir menos daño, por eso lo hice justo así. Porque si lo hacía justo así, recibía menos daño. La verdad, o sea, porque... no todos los dandes iban a estar pegando como lo que pegaron, sí. Pero terminaron pegando, pues, lo que no quería que pegaran. Entonces, salió bastante mal. Ojalá no tenga bats, Si tiene bats me va a incomodar un poquillo ahí. Bueno. Ay, carnal. Ok, era mortero. Uy, papá, lo congelamos cuando soltó la habilidad. La reinita pega un golpe.
Uno, dos y boom. Vamos, con eso quedó más que feliz, gente. Porque si trata de defender a la reina arquera con una valquiria, le hago el boom boom. Chao. Mira, suelto esta vaina por aquí. Ya tiene para la habilidad de nuevo, güey. Claro que sí. Pero no importa. No importa, bros, porque... ay, güey. Bueno, sí importa. ¡Órale, güey! Vámonos. Está bien, miren. Lo único bueno de eso es que ahora el pescador puede conectar a su torre. No va a dejar que pegue, la verdad. Obviamente no. Pero... ay, güey. ¿Tan así? ¡Ay! Tengo que soltarlo más para abajo, güey. Tranquilidad, paz y tranquilidad. Porque no hemos dormido y si no... no sé, me voy a volver loco. Pero bueno, no, si quieren aquí, puro amor, pasión y sabrosura, gente. Pero bueno, a ver, esperamos. Mortero, esto y esto. A ver, reina arquera lo más probable, claro que sí, bro. Ay, no puede ser. ¡Pesca la señora! ¡Vámonos! Ok. Ok. Dale uno, bully. Eso. A ver, ahí va. Estamos armando el push que va a ayudarme a tumbar torre, ¿eh? Estoy armando el push, gente, estamos armando el push. El push necesario para hacerle mucho cariño, amor y pasión a mi rival, ¿va? Mira, es que necesito eso porque ahora sí le damos focus a lo que queremos. Listo. El tema está, güey, que tengo que armar un push. Algo grande, porque si no lo armo, no me va a dejar pasar. O sea, no puedo armar un push así todo pequeño porque no va a pasar, la verdad. No me va a dejar pasar mi rival. Tengo que armar algo relativamente grande. A ver. De hecho, ya como no tiene estructura... ¡Uy, papá! ¡Vamos! Bien. Vato. Ay, güey, qué loco está todo. Uy, me dieron un cofre mágico, güey, la bestia. Manas, manas. El otro día me preguntaron en directo algún consejo para tener éxito, para que les vaya bien. La única recomendación, bueno, una de las recomendaciones más chingonas que les puedo hacer y algo que es súper clave: aprendan a ser disciplinados, compas. Aprendan a ser disciplinados, güey, y les aseguro, de verdad, se los aseguro de verdad, les va a ir bien. Aprendan a ser disciplinados y les va a ir chingón. Entonces, un abrazo, un beso para todos los champions. Vamos a continuar jugando, gente, claro que sí, vamos a darle. Segunda partida ganada en el video de hoy, claro que sí. Vamos a jugar contra el compa Kang Down. Y, gente, ¿qué les parece el mazo de globo leñador hielo? Pero con mi nueva versión de pescador, con el pescador, papá. A ver, espérate, mira, vamos a dejar que esa bandera conecte, porque ahora yo le hago el cataplau. Pum. Muy bien, pero, gente, es que, ¿saben qué pasa? Para las cartas que tenía disponibles, la neta, esa fue la mejor opción, la verdad. Voy a dejar que ese caballero pegue un golpe en mi torre a cambio de estar tranquilo de que no acompañe con nada más. Es que sé que podía soltarlo el Bowly, sé que podía haber soltado el dragón infernal antes, pero imagínate que soltara alguna carta que me incomodaría al dragón infernal o al Bowly, ¿sabes? Entonces prefiero recibir poquito daño a cambio de que todo resultara como resultó. Entonces está bien. ¡No! ¡Hijo de tu...! Bueno, al menos el hielo me sirvió un poquito ahí. ¿Tornado? ¡Wow, qué raro! ¡Wow, qué raro! Ok, se distribuyó el daño. Se ha distribuido bastante bien el daño. ¡Perfecto, papá, perfecto! ¡Pum, truena, no hay pedo! Y el tema está que, ¿qué defendí, güey? ¿Cuál fue la primera carta que defendí, güey? Es que me hace falta concentración ahorita. ¿Cuál fue la primera carta que defendí? No me acuerdo, primo. ¿Qué fue? Ah, fue la bandida. Listo, es que pensé que era un montaporco. No sé, en mi mente estaba que tenía un montaporco en mi rival, pero no. Ah, es que tenía caballero, güey. Ok, listo, sí, tenía caballero, pero no. Ok, entonces, gente, ya tomamos prácticamente la torre del lado izquierdo. La torre del lado izquierdo muere con hielo. El hielo me parece que hace 46 de daño. Entonces quedamos chidos. Ah, la bestia también tiene dragón infernal. Bueno, lo bueno es que nosotros también tenemos aquí el infernal ready para lo que venga. Pero voy a sacrificar por aquí el leñador. Ay, güey. Gente, yo tengo una carta súper clave aquí, papá. ¿Sí hace 46? Sí. Que es el pescador. El pescador. Ahí, papá. Espérate. ¿Dónde vas? No te vayas. A ver, gente. Tenemos aquí una situación. Viene el gigante esqueleto. Obviamente va a soltar la horda, güey. Me va a soltar la horda. No creo que lo deje morir. Claro, ahí está. Pero entonces suelto aquí el hielo.
Y además, suelto aquí el Baby Dragon, porque la neta no quiero que esa horda se encargue de matar a todas mis tropas, la verdad. Y voy a soltar una carta súper importante por aquí, el Dragón Infernal. Igual como tengo el pescador para defenderme del golem, yo estoy tranquilo. Acá. La explosión va a alejar a mi Dragón Infernal, claro que sí. Y va a hacer que tarjetee en otra carta, entonces no hay pedo. ¿Ven? Entonces el Dragón Infernal quedó con vida. Gente, tenemos por aquí lanzarrocas, claro que sí. Güey, le podía haber soltado un hielo a la torre, güey. Lo pensé tarde. Pero bueno, gente, ay, güey. Le queda poco tiempo. Le queda muy poco tiempo a mi rival. No cambio el target, claro que sí. Porque brinco. Bien, bien. Vamos, qué bonitas defensas, güey. Ese, gente, el pescador es Dios. El pescador es Dios. Es un cartonón. Es un cartonón. No, 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 no. El pescador, la verdad. Es una chulada de carta, muchachos. Así que bueno, nada mal. Nada, nada mal. Todo perfecto, muchachos. Ok, gente, última partida del video. La neta, ya estoy sintiendo un poquillo el cansancio. La verdad que sí, un poquitín, algo le pesó. No, la neta sí bastante, güey. Pero aquí estamos ready para lo que venga, familia. No se olviden dejar su rico like, eso es por ustedes, los quiero. Un abrazo, un beso para todos ustedes. Bueno, gente, arrancado, me toca contra Matze. Última partida del video, última partida. Déjenme en los comentarios qué opinan de esta nueva versión de Globo Leñador. Va, Globo Leñador, pero con pescador, papá. Nueva versión, nueva versión. A la bestia. Uy, ahora clon. Sí, se lleva clon. ¿Saben qué, güey? Directamente Dragón Infernal y vámonos. Máquina voladora, combats. ¿O no? Si yo no lo protejo, güey, se lo comen al Dragón Infernal. Y ahorita no quiero que se lo coman, todavía no. Todavía no quiero que se lo cenen. Todavía no. Ya me da igual. Está bien, a ver, pudiera haberlo no sacrificado. Pero tampoco está tan mal, Vato, puede haberle metido un yalazo ahí y me lo como. Pero después el counter push me mataría porque tendría el pollo del huevo. Entonces no quiero, no, ahorita no. Calma, tranquilidad. Güey, lo más probable es que sí tenga el clon, la verdad, es lo más probable. Mucho, mucho, muy probable. Qué grande ese bowling. A ver. Eso. Y ahora esto por acá, van a morir los esqueletos, claro que sí. Vamos ahí, turbo globo. ¡Vámonos! ¡Morre para acá! Véngase, véngase, ¿dónde vas? Bien, lo bueno que estamos en elixir por uno significa. ¡Ay, qué buena, güey! Ese último golpe. Significa que no puede acompañar. Ay, con tantas cosas. Un poquito cosas, un poquillo de cosas, sí, pero no tanto. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! El pollo, el pollo, el pollo. ¡Ah, qué hijo de la chinga! ¡Órale, güey! Uno, dos, a dormir. Bien. A la bestia, miren. Lo bueno que al menos la torre del lado izquierdo ya está hechizos. Vale. Date, güey, ni pedo. Esqueletos, esqueletos. Claro. Pero eso es para que su push sea más débil. Así su push es más débil. No me incomodará. Entre menos cartas tenga que defender, mejor. A ver, aguante. Aguante. Ahí está. Ay, güey. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 chiquillo meón! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno, lo mató! Es que si no lo mataba, güey, después me quedaba el Fénix con vida, güey. O sea, iba a renacer el Fénix y no quería eso. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Pues su madre, güey! Bueno. Está bien, todo en orden. Todo en orden. A dormir. Grande Bowly. Leñador aquí en medio. Para presionar un poquito. Un hielazo secreto ahí. Hijo de su madre, qué mal hielo, bro. ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena, leñador! ¡Vamos! ¡Vamos! Güey, eso de leñador es una chulada, man.
Eso que ha sido años de una chulada, güey. Sirve mucho. En muchísimas situaciones sirve, güey. Ok, gente, si se preguntan por qué, no le voy a explicar en todo el video, pero si se preguntan por qué metí pescador, es que los gentes eléctricos son de los más que te molestan mucho, güey. La neta, no quiero andar batallando contra gentes eléctricos. Es por eso, más que nada, la verdad. No quiero batallar contra gentes eléctricos, no quiero que me molesten o que me molesten lo menos posible, porque aún así me molestan, güey. Aún así me molestan los gentes eléctricos, güey. Entonces, pues bueno, ya al menos con pescador le podemos hacer un poquito más de frente a ese tipo de mazos. Y pues nada más, chicos, que no estorben el video, espero que te haya encantado. Un enorme like y tu suscripción se agradecería. Te recuerdo todas las noches, yo soy Rick en Twitch. Link en la descripción de este video. Un saludo, yo soy Rick y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Like.